Bienvenidos, esto es 15 y en forma aquí en la televisión de Tarifa y desde el Club New Concept, ya sabes, ubicado en la calle Cánovas del Castillo número 7. Último programa de esta semana, ¿qué tal? ¿Cómo habéis llevado los entrenos que nos proponen Alejandro y Hugo? Yo creo que estupendamente, ¿verdad que sí? Porque son entrenos fáciles de realizar y sobre todo muy divertidos para hacer en casa. También, como siempre, en nuestro 15 y en forma tendremos un espacio para la alimentación saludable que nos llegará justo después del entreno con nuestra amiga Encarni Ortiz. Sin más dilación, comenzamos esta entrega de viernes de 15 y en forma, esta semana un poco más reducida por el día festivo que hemos tenido, pero con toda la intensidad del mundo. Así que, bienvenidos, comenzamos con el entreno del día. En el entreno del viernes haremos 15 empujes verticales, 10 pesos muertos y plancha lateral 5 por cada lado. Repetiremos 3 series completas de los 3 ejercicios. Ejercicio que trabajamos ahora lo vamos a llamar empuje vertical. Consiste en trabajar con un poquito de carga, ¿vale? Nosotros vamos a enseñar, vamos a hacer la demostración con mancuernas. Si tienes mancuernas en tu casa, perfecto, puedes usarlas. Si no, un material alternativo, pues por ejemplo sería 2 botellas de agua de 1,5 litros. Que ¿quién no tiene ese material en casa? Pues podemos usarlo, ¿vale? Entonces, el sentido del ejercicio, tienes que colocar la carga apoyada en los hombros, tienes que hacer un poquito de sentadilla, solo un poquito, ¿eh? No tienes que bajar demasiado y centrar el trabajo en los hombros. Desde aquí, ella hace extensión de cadera y con ese impulso que saca de las piernas, más la fuerza del hombro, eleva la carga, ¿ok? Entonces, repetimos, bajamos un poquito y elevamos con potencia. Vuelves a apoyar la carga en los hombros y para arriba, perfecto. En función de la carga con la que trabajemos, será el ejercicio más duro o menos duro. Ahí va a depender un poquito de tu condición física, pues el nivel de carga que te pongas, ¿vale? Desde aquí, ejercicio perfecto. Vamos a ver ahora uno de los ejercicios más importantes para nuestro día a día, que aunque tiene un nombre muy bastante feo, la verdad, es un ejercicio que lo utilizamos muchísimas veces a lo largo del día. Es el peso muerto y básicamente es coger un peso desde el suelo y levantarlo hasta la cadera. ¿Cuándo lo utilizamos? Pues cuando vas a la compra y coges las bolsas de la compra o cuando coges cualquier objeto del suelo, deberías de utilizar esta técnica. Posición inicial, lo que vamos a hacer es flexionarnos y mantener los hombros por encima de la cadera y la cadera por encima de la rodilla. Llevamos las rodillas un poquito hacia atrás y desde aquí lo que vamos a hacer es subir despacio, estirando las rodillas, manteniendo la espalda en la misma posición hasta las rodillas y finalmente extender el cuerpo. Para bajar sería bajar plana hasta la altura de las rodillas, hasta que la carga esté a la altura de las rodillas y luego ya empezamos a flexionar las rodillas hasta que volvemos al suelo. Ejercicio que vamos a ver ahora, ¿recordáis la semana pasada la plancha? Pues hoy vamos a hacer un ejercicio parecido, pero dándole un poquito de movimiento para hacerlo más completo y un poquito más difícil también, ¿vale? Como posición inicial, tenemos que colocar los antebrazos en el suelo en paralelo, ¿vale? Como lo tiene puesto ella. Elevar las caderas, la punta de los pies en el suelo, sin separar demasiado las piernas para tener un buen control y una buena estabilidad. Muy importante tener la espalda recta y el abdomen contraído, ¿vale? Es importante que no apunte hacia afuera las caderas, sino hacia adentro, ¿vale? Una vez que estamos en esta posición, el movimiento se llama plancha lateral. Es decir, con un brazo vas a rotar tu cuerpo manteniendo los pies en el suelo, ¿vale?
Y desde aquí lo que vamos a hacer es focalizar el trabajo en la zona lateral del abdomen. Vuelves a apoyar en el suelo y vamos con el brazo contrario. Perfecto, hay que mantener la espalda recta, el abdomen muy fuerte y vuelves a cambiar. Eso es. Si este ejercicio te resulta demasiado duro, demasiado complicado, se puede adaptar un poquito, bajarle el nivel, como hace ella, colocando las rodillas en el suelo, y desde aquí, al tener dos apoyos más cercanos, el ejercicio se convierte en algo más sencillo. Recuerda esta posición, ¿vale? Las caderas siempre hacia adentro, contrae el abdomen para mantener la espalda recta, ¿vale? Contráelo, ahí, genial, y desde ahí, movimiento lateral, ¿vale? Perfecto. Giramos para el otro lado. Eso es. Genial. Saludable aquí en 15 y en forma. Última entrega de esta semana de Come Bien y Vive Mejor, que hacemos como siempre gracias a la inestimable colaboración de Encarni Ortiz. Esta semana hemos dedicado nuestros espacios a las semillas y hoy también vamos a cerrar esta entrega semanal de 15 y en forma con una semilla muy conocida por todos como es la semilla de girasol. Encarni, cuéntanos, bienvenida. Buenas tardes. Semilla de girasol, ¿no? Una semilla muy conocida y además muy consumida, ¿no? Por todos, sobre todo en nuestra zona, las pipas, pero también la gran desconocida, no sabemos qué propiedades tiene la semilla de girasol. Volvemos a decir lo mismo que decíamos con la de calabaza. Lo interesante es tomarla sin sal, sin ser frita, sin o sea, que sea de lo más natural posible para que sus nutrientes estén al 100%, ¿vale? ¿Qué propiedades tiene la semilla de girasol, ¿vale? Pues lo primero, que es un alimento muy sano y muy natural, porque como todas las semillas, pues tiene un alto contenido en grasas omegas, ¿vale? Por lo tanto, se repite una vez más como cada semilla. Además, ayuda a rebajar los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Muy importante. Muy importante y también algo muy común en casi cada hogar de ese colesterol. Luego tiene unas propiedades antioxidantes. Además, tiene una gran cantidad de fibra, lo que nos va a ayudar también pues, a ir al baño, al tránsito intestinal, etcétera, etcétera. Y esto también es muy interesante, tiene un alto contenido en ácido fólico, ¿vale? Para las chicas embarazadas, para gente que necesite una dieta con un alto contenido de ácido fólico, las pipas de girasol nos van a ayudar, ¿vale? Es fantástico. Por lo tanto, un alimento muy recomendable y que os invito a consumir. Pues ¿vale? La probaremos, claro que sí, la probaremos de una forma más natural, porque las pipas, pues, que más o que menos, algún paquete se ha comido. Claro que sí, la comes sin sal, oye, también. Pues es un alimento muy rico. Tostada sin sal, perfecta. Perfecto, mejor claro en crudo, sí. Pero tostada sin sal, perfecto. Pues en carne también tenemos un... Hoy, en este caso, la receta gira en torno a un batido, ¿no? Mira, la propuesta de hoy es un batido saciante, un batido energético, que podemos tomar para desayunar o podemos tomar a mitad de mañana, que nos va a dar mucha energía y nos va a dar, tiene un contenido alto de nutrientes muy sanos, ¿vale? Pues cuéntanos que estamos deseando saber ya. Vale, vamos a ello. Tenemos que tener una cuchara, bueno, ¿qué ingredientes lleva? Una cucharada de semillas de girasol, una cucharada de semillas de sésamo, media cucharada de semillas de lino, un puñado de almendras crudas, una cucharada de avena cruda, avena sin tostar, sin azúcar ni nada, avena tal cual. Una manzana, medio litro de bebida vegetal. Podemos optar la que más nos guste, de avena, de soja, de arroz, ¿vale? Tenemos muchas opciones. Una cucharada de miel cruda o sirope de ágave, lo que más nos guste. Y media cucharada de polen, ¿vale?
¿Qué vamos a hacer con estos ingredientes? Vamos a meter en la batidora primero todas las semillas, el puñado de almendras y la cucharada de avena cruda. Y todo esto lo vamos a moler en seco para que se muela, ¿vale? Para conseguir la absorción del máximo de nutrientes. Luego vamos a echar el medio litro de bebida vegetal, vamos a echar la manzana pelada partida a trozos, la cucharada de miel y la media cucharada de polen. Todo esto lo vamos a batir durante un minuto, minuto y medio, y ya está preparada para tomarla. Tiene que ser un batido delicioso, lo vamos a probar también, lo vamos a poner en marcha aquí en nuestro programa. Vamos a contarles qué tal, por supuesto será maravilloso. Y nosotros volvemos la próxima semana. Bueno, la próxima semana. Volvemos la próxima semana con Come Bien, Vive Mejor, pero no te vayas, que 15 días en forma continúa. Hasta mañana, hasta el lunes. Bueno, hasta aquí la semana, gracias por acompañarnos y quiero agradecerle a Dayan su participación porque ha estado toda la semana entrenando con nosotros. Dayan, muchas gracias. Esperemos que la semana que viene se anime alguien del pueblo. Recuerda, si estás interesado en participar como colaborador, puedes verlo en nuestra página web, en New Concept Tarifa o en Radio Televisión Tarifa. Y durante toda la semana hemos estado entrenando, espero que te haya ido muy bien. Y recuerda, si buscas un cambio y estás a 15 minutos de conseguirlo, un beso, familia, y nos vemos la semana que viene.